Parque Nacional Carrasco, situada en la cuenca amazónica del Chapare, se constituye en el paraíso de los amantes de la exploración y aventureros que practican deportes extremos. Dentro de su superficie puede apreciarse paisajes montañosos de gran belleza, profundos valles y cañones, ríos torrentosos, impresionantes caídas de agua, la belleza de la exuberante flora y fauna de la región. Es un área protegida de gran atractivo turístico. Brinda la oportunidad de atravesar el río por cablevías, disfrutando de la exuberante vegetación. En la caverna del Repechón se encuentran murciélagos, pero también están los pájaros aceiteros o guacharos, que cumplen un rol ecológico en el bosque, ya que son los encargados de diseminar las semillas de los frutos de los cuales se alimentan. Una de las 22 áreas protegidas que tiene el parque, que tiene a nivel nacional Bolivia, y entonces esto es una de las primeras regiones más lluviosas del país, así que están casi sobre el lago. Lo que se observan aquí son los guácharos, que son aves nocturnas, que son una especie endémica en 5 países que tiene: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, también tiene muchas especies, el 50% de lo que hay en Bolivia. En esta región se encuentran especies de murciélagos que cumplen roles muy importantes dependiendo en su forma de alimentación, ¿no? Hay diferentes especies de murciélagos que son muy importantes en la dispersión de semillas, y que también gracias a esa dispersión se regenera el bosque mismo. Bolivia,